Detrás de cámara me encuentro con Johnny Paredes y Henry Mota. Son dos personas que se encontraron en el tiempo. Johnny conoce a Mota desde su infancia, desde muchacho, y lo vio también practicar, y es algo bien interesante. Johnny, ¿cómo tú sientes? Bien. Bien, qué bien, qué bien. Mota, ¿cómo está? Súper, súper. Estamos bien aquí al lado de esta figura de Johnny Paredes. Un hombre conocido, muy reconocido aquí en Los Alcarrizos. Yeah. Una leyenda de Los Alcarrizos. Una leyenda. Johnny, háblame un poquito de ti, lo que ha significado para ti es tu desprenderte de tu tiempo y enseñar a esos niños a que se conviertan en peloteros, a la vez sacarlos de la calle. Bueno, yo como te decía, ¿verdad? En la otra también, yo como siempre a mí me ha gustado la pelota, yo soy un apasionado de la pelota, a mí siempre, desde que tengo conocimiento, me ha gustado la pelota. Yo jugaba, yo decía que yo nunca tuve el potencial, y después que ya dejé de jugar, entonces me dediqué a enseñar a niños. Incluso que de los primeros muchachos que empiezan conmigo es Sammy, que está ahí, uno de los primeros. Y un ¿cuántos años tiene Johnny Paredes en eso? Bueno, 30 para 31, desde el 90. ¿Desde el 90? O sea que por tu mano han pasado muchos muchachos. Sí. Y eso ha sido un sacrificio enorme para ti. Tú has vivido toda la vida de eso y es lo que tú haces. Sí. Aunque de esos tiempos, 30 años, incluso cuando yo llegó un momento que yo, cuando ya fundó la liga en el 92, ahí 90, la pelota aquí estaba como media. No había mucha liga en el 93, 94, 95, apenas estaban los Campuzano y yo, porque Ney, que también daba práctica, Ney se hubiera alejado un poco de la pelota, después vuelve, ya con programa, sí. Y de ahí, tuve un tiempecito aquí y se va. Ya del 96 para adelante empiezan a formarse ligas como Guerrero, Saúl, uh-huh. Y fueron subiendo más y Jesús que llega. ¿En qué tiempo tú conociste a Mota? Bueno, en el 93 por ahí, 92 por ahí, que él jugaba infantil con él. Como en 91 por ahí. Por ahí, él jugaba, sí, 91, que él jugaba infantil con él. Sí. Y casi Ney, él de pequeña liga o algo menos de pequeña liga, subió a clase A. Mota era pitcher y cuarto bate. Era muy inquieto él. Aquí en el Play de la Vaca. Ya. Dime algo. Háblame de Joel. Joel Domínguez. Sí. Joel Domínguez. Sí, que era buen pelotero y firmó y jugó como 3 veranos aquí. Él estuvo conmigo y se hizo mucho trayado. Yo lo llevé a mucho trayado. ¿Porque él era chiquito? Sí, pero él corría mucho. Corría como una bala. Sí. Qué cosa. Ok, volvemos ahora un poquito más hacia atrás, Johnny. Yo conozco parte de tu trayectoria. Tú has sufrido mucho. Te han maltratado. Has recibido maltrato de muchos jóvenes, ¿no verdad? Te han irrespetado. Siempre aparecen muchachos así que irrespetan. Malcriado. En un grupo de muchachos, imagínate, de diferentes costumbres. Aparecen uno que otro. Puede negar. También hay muchachos que son muy buenos, disciplinados. Sí, sí. ¿Mota era disciplinado o era una persona muy inquieta? Sí, ya lo que yo lo vi, él era disciplinado. No, pero Mota es un ejemplo de superación porque él se fajó y logró. Llegó rápido. Llegó lejos. Sí. Johnny, sigamos hablando un poco de ese tiempo de. De tu liga, Johnny Paredes, ¿cuándo comienza Johnny a darle ese nombre a la liga? En el marzo, el 19 de marzo del 92. Sí, aquí en el Pérez de la Vaca. El primer viaje al interior lo hicimos nosotros a Barahona, ya como en agosto del 92. A Vicente Noble de Barahona, que lo conozco por medio de Ney. Uh-huh. Sí. Bien, vamos a hacerle alguna pregunta. No, pero te quería decir algo. Siga, Ney sabe que Ney,
que ayudó muchos jóvenes aquí y también algunos peloteros, muchos que lograron llegar también lo engañan, pero Ney en realidad, yo empiezo con él, pero después el pelotero que hace a Ney gente, llega por medio de mí, porque él practicaba conmigo y Ney lo descubre en Barahona, ajá, que Carlos. Carlos Rodríguez. Por Carlos Rodríguez, que Ney es gente. Carlos Rodríguez, no, Carlos Rosario. Ok. Rodríguez. El pelotero que hace gente a Ney, Ney lo descubre, pero cuando Ney me dice realmente, yo ni me imaginaba de lo que él me estaba hablando, del potencial, porque yo en ese entonces no. Pero Ney sí vio en él y le dio seguimiento, y el muchacho llegó, consiguió uno de los mejores bonos de esos tiempos de por aquí. ¿Cómo? Y quizá por su mal comportamiento no llegó lejos, porque todas las condiciones las tenía. Sí, sí, cuando exacto. Cuando te digo de Carlos, tú, bueno, no te voy a decir que yo lo trabajé para fines de firma. Él empieza a jugar conmigo en la liga, después Ney lo descubre en Barahona y le da seguimiento. Entonces, él firma. Sí, pero Carlos se proyectaba como un pelotero de grande liga, porque ese muchacho tiene un potencial terrible, yo lo conocí y corría con él. Así mismo es. Él está en los Estados Unidos ahora, sí. Creo que es pastor de una iglesia. Pero hay gente que, alguna gente que no tomaba mucho en cuenta el Play de la Vaca, pero el Play de la Vaca, además de Carlos, dio ese muchacho de ahí también, el hijo de Willy, sí. Que aquí, que jugó todo el tiempo aquí. Sí. Y también dio a Mota, dio a Chichi. Dio un sinnúmero de jóvenes que se superaron. Chichi Aria. Sí, ese no era de aquí realmente. Rafael Aria. Rafael Aria Soto. Sí. Bien. Mota, vamos a preguntarle a Mota alguna cosa interesante. Mota, sí. Háblame de Johnny Paredes. Bueno, yo conozco a Johnny los finales de los 90. Digo en el sentido finales, porque ya estamos metidos en el 90-91, finalizando el 91. Nosotros conocemos a Johnny Paredes aquí en el Play. Johnny venía a jugar con Ney. Y nosotros siempre vivíamos cherchando, como nosotros en un grupito, Fran Sosa, Raymond, Caché, era un equipito, Richard Delgado, era el equipito de la explosión joven. La Pimpa, mi hermano La Pimpa, Huilote. Teníamos un equipito y Johnny estaba con nosotros ahí. Porque Johnny siempre fue un buen aficionado al béisbol y siempre estuvo cerca de nosotros. Y él siempre quiso enseñarle lo que él pudo ver, pudo aprender. Y cada vez que él iba al estadio del Cibao, en el tocado de las Águilas, y él hizo muy buenas relaciones, porque a mí me contaron algo de él recientemente. Johnny allá lo mandaban los peloteros a buscar café, agua, y yo iba rápido a buscarle. Y cuando le daban un guante, una pelota, era para traerlo para acá, para usarlo a darle práctica. Sí, Johnny siempre tuvo una buena relación con el equipo de las Águilas Cibaeñas. Incluso de los pocos fanáticos que entraban al dogado por la puerta, Johnny era uno que siempre caía en Licey, Águila. Y Águila estaban aquí, Licey y Águila, o Águila y escogió cualquier equipo que tuviera aquí en la capital, Johnny, tú siempre lo veías. Incluso hasta para el interior. Al interior, Romana, San Pedro, San Francisco, era que Johnny menos iba porque era difícil. Pero siempre estaba, si la guagua cruzaba por aquí, por la entrada del Carrizo, Johnny siempre estaba, la guagua frenaba ahí en la entrada del Carrizo a recogerlo a él. Porque él tenía muy, muy buena relación con Chilote Hierro. Qué bien. Johnny, háblame un poquito, ¿cómo es que Johnny tiene en el corazón las Águilas Cibaeñas? No, bueno, porque como te digo, la familia mía son del Cibao, desde que yo empecé a ir en el campo la pelota, yo siempre lo veía de las Águilas, siempre me ha gustado el equipo de las Águilas, todo el tiempo, desde que yo tengo conocimiento de pelota. Yo empiezo a ser fanático de las Águilas ya en el 79, por ahí, que es cuando yo comenzó y juego ya. Porque yo antes me gustaban, porque yo no iba a juego. Del 79 para acá, que esa temporada 79-80 la ganó Licey, que tenía un equipazo. Las Águilas quedaron en tercero ahí, entre
le cogí un perdón. Yo creo que Johnny, cuando iba allá al play y veía ese equipo perder, no dormía esa noche, Mota. Mira, es interesante escuchar esto, ¿sabes? Porque que eso es recordar y vivir. Y muchos no saben tu trayectoria de vida, Johnny. Mota sí lo sabe porque lo vivió más de cerca. Y realmente muchos jóvenes se sienten muy agradecidos por lo que tú haces. Es una persona humilde, sencilla. Y creo que lo que te va a llevar cuando Johnny ya no esté, va a ser siempre el recuerdo de tu nombre. Mira, este play debe llevar tu nombre, Johnny Paredes. Sí, debe de llevarlo, yo lo considero. Y hablando así de play, el play de Padilla, ese play en el 94, ahí pasando las elecciones, ese play lo iban a coger, lo iban a Lucrecio, Polanco y esa gente. Pasé algo importante también en la escuela, pero cuando había tanta escuela y muy poco play, ellos fueron un día arreglándolo y fue un gancho. Después ellos consiguieron como una contrata de una escuela y lo iban a hacer ahí. Fue mucha diligencia que yo tuve a hacer y ahí no era como ahora, que hay tantos dirigentes que iban a salir en defensa. Ahí mataban los campusanos. Yo tuve que ir mucho a la misma secretaría, a la Secretaría de Deporte, a la de Educación, a muchas partes, y hacer diligencia, porque ya ellos llevaron hasta ya los equipos y todo para empezar. Ese play está hoy, y después está hoy, yo diría que por la diligencia, por muchas de las diligencias que yo hice, y después, entonces por medio de un hombre que se llama Aníbal López, él en ese entonces era candidato a diputado aquí. Sí, sí, sí. Él me llevó a Subelví en el 94, y se volvió en el 98, en el 94, 95, lo hizo. Sí. Lo hicieron chiquito, tuve dejar mucho terreno, pero por lo menos está ahí. Ahí está. Y incluso ahí funcionan cuatro ligas. Sí, ahí está. Cuatro o cinco ligas, Fermi, Caballero. Sí. Johnny, Apu. Gracias por concedernos esta entrevista documental detrás de cámara. Se siente agradecido por concedernos esta entrevista. Gracias, Henry Mota, por hacer este círculo de amigos y recordar algunas cosas interesantes. Muchas gracias. Siempre, hermano mío.